Seja muito bem-vindo aqui à TV Diálogos do Sul. Olá, seja muito bem-vinda aqui à TV Diálogos do Sul. Seja muito bem-vindo ao canal da Comunicaçu e seja muito bem-vindo ao canal do Barão de Itararé. Sim, essa aqui é uma parceria de milhões e esse vídeo será publicado simultaneamente nos três canais. Eu sou Vanessa Martina Silva e este aqui é o programa Diálogos Latinos, que vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas. E aí nós temos sempre aqui esse encontro marcado para falar sobre América Latina, nossa América e a luta dos nossos povos pela integração latino-americana. Bom, hoje, mais uma vez, nosso programa vai ser em portunhol. E ele é uma parceria super com a turma da Comunicaçu. Nossa entrevista hoje é com a senadora e histórica defensora dos direitos humanos da Colômbia, a Jahel Quiroga. Nessa conversa, ela vai falar sobre o massacre de todo um partido político no país, a União Patriótica, foi quando 6.500 pessoas morreram ou desapareceram no, na Colômbia. Ela também comenta aí os problemas que ocorrem no país e todos os massacres e as violações que estão sendo realizados devido ao não cumprimento dos acordos de paz que foram firmados com as FARC em Havana. E também, principalmente, como que o país está se mobilizando em torno da candidatura de Gustavo Petro, que é o favorito para vencer as eleições. Bom, então chega chegando, curte, compartilha esse vídeo, ativa o sininho de notificação do nosso canal, do nosso e dos outros aqui que estão na parceria também, para receber as notificações. Se você ainda não é inscrita, inscrita, inscrite no nosso canal, bora que bora! Tá esperando o quê? Ajuda a gente a bater aí as nossas metas, tá? Ah, também preciso dizer, né? Eu já falei que o programa tá em portunhol. A gente vai legendar o vídeo. Então, assim, ó, legendar o vídeo é um esforço muito grande. Então, valoriza aí, por favor, a comunicação soberana alternativa. Ajuda a gente compartilhando esse material, certo? Então, você ativa aí a legenda para conseguir acompanhar a entrevista. Outra coisa importante se dizer é que esse vídeo é parte do projeto de cobertura das eleições da Colômbia que a Comunicaçu está fazendo. Então a gente vai para a Colômbia, né, nesse ano e cobrir o processo eleitoral. E é muito importante para isso que a gente consiga financiamento. Então a gente está aí nessa batalha para conseguir grana, bufunfa, tutu para fazer essa viagem, tá bom? Por isso, aqui durante toda a transmissão, vocês vão ver aqui o nosso Pix. Desta entrevista participamos eu, Vanessa Martina Silva, da revista Diálogos do Sul, Leonardo Wenzel Severo, do jornal Hora do Povo, e Caio Teixeira, da Diálogos do Sul. Outra coisa, não estranhem que eu estou com outra roupa, com outro cabelo, mas é isso, já falei que o programa foi gravado, certo? Então, bora lá assistir essa entrevista, porque está muito, muito, muito especial. Buenas, la agencia Comunicasur de comunicación colaborativa empieza más uno de sus programas oyendo hoy a la senadora Jael Quiroga, una combatiente por los derechos humanos, una remanescente de la lucha de la unidad patriótica. Miles de sus compañeros muertos o desaparecidos. Y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de 29 años, va a juzgar, a juzgar la situación de crimen del Estado, de terrorismo de Estado en contra sus opositores. Jael, quien tuvo de salir del país varias veces amenazada de muerte, su hija fue amenazada de muerte, aún así se mantuvo firme defendiendo a los derechos sociales, a los derechos de los trabajadores. Bueno, Jael, la primera pregunta es justamente esta. ¿Cuál es el significado de esta decisión de la Corte
em relação aos crimes do Estado feitos contra a União Patriótica. Mira, Leonardo, te escuché poco, pero no sé si me escuchan bien. Quiero decirles, bueno, yo soy defensora de derechos humanos desde hace 35 años, por lo menos. Soy militante del partido político Unión Patriótica, un partido político que surgió de un proceso de paz fallido porque fue en 1984, se hizo el proceso de paz con la guerrilla de la FARC. Se creó entonces alrededor del proceso de paz un movimiento político llamado Unión Patriótica. La Unión Patriótica pretendía recoger la inconformidad del pueblo colombiano, pero también que sirviera para que la FARC hiciera su reincorporación a la vida civil, económica y social y política. Que la Unión Patriótica pudiera servir para esto y para canalizar la inconformidad del pueblo ante el bipartidismo, porque en ese tiempo estaba constituido solamente, en la constitución nuestra, solamente el bipartidismo, los dos partidos tradicionales. Entonces, ese proceso de paz empezó a incorporarse la guerrilla en la Unión Patriótica, a hacer avanzadas, porque fue avanzadas de un cese al fuego bilateral, mientras en un año la guerrilla lograba esa reincorporación. De hecho, entonces sale, nos lanzamos al Congreso y la Unión Patriótica saca la votación y la representación en el Congreso más grande de la historia de Colombia hasta ese momento, en 1986. 1986 la Unión Patriótica obtuvo 14 curules en el Congreso, tuvimos 5 senadores, 9 representantes a la Cámara Baja, y este hecho asustó a la oligarquía de este país y empieza a fraguarse un plan de exterminio de la FARC que vino a reincorporarse en la Unión Patriótica. Salió un representante a la Cámara, ¿sí?, que finalmente en 1987 se rompe el acuerdo de paz, la guerrilla se va de nuevo al monte y quedamos las organizaciones sociales y políticas que nos agrupamos en la Unión Patriótica. E inicia el genocidio, un plan de exterminio sistemático, generalizado en Colombia, y se da la persecución más atroz contra sus militantes, a tal punto que en 1992 yo salgo de mi territorio. Yo vivía en Barranca Bermeja, que es un centro petrolero donde está el sindicato más importante de Colombia, sí, Sindicato de los Trabajadores, y salgo de allí después de haber sido concejal en Barranca por la Unión Patriótica. Salgo de allí después de un atentado personal donde matan mi secretaria por matarme a mí. Salgo para Bogotá y me encargo entonces de los derechos humanos de la Unión Patriótica. Y es
cuando radicamos una petición en la Comisión Interamericana en 1993-94 y la comisión abre el caso, le da informe de admisibilidad en 1997 y empieza una lucha contra los distintos gobiernos para documentar los casos. En resumen, nosotros documentamos 6.500 casos entre asesinatos, desapariciones forzadas, ¿sí? Y llegamos a la Comisión Interamericana con mucha guerra, con muchas amenazas por parte del Estado colombiano. En ese transcurso han asesinado también compañeros que estaban amenazados en esos listados y muchas promesas del gobierno que va a solucionar el caso, que va a hacer reparación. Y finalmente, en los procesos de paz que hubo después del 84 con la FARC, el gobierno siempre prometió que iba a solucionar el caso de las víctimas del genocidio de la UP en las mesas de negociación con la FARC. Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo. La FARC puede hacer su proceso de paz, ¿sí? Aparte, pero si el gobierno de Colombia no reconoce responsabilidad internacional, de nada sirve ponerlo en un proceso de paz. Siempre mantuvimos como dos cosas distintas. Nosotros no vamos a negociar. Una negociación es reconozca responsabilidad, repare a las víctimas, busque las otras víctimas que faltan, porque al fin y al cabo nosotros somos una ONG de derechos humanos, ¿sí? Entonces, finalmente, la Comisión Interamericana se llena de razones y en el 2017 declara la responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica. El gobierno del presidente Santos, el Premio Nobel de la Paz, se niega a reparar a las víctimas conforme lo solicita la Comisión Interamericana en su informe de fondo y acude a la Corte a que le ratifiquen pues lo que dice la Comisión, ¿sí? Que comete, entre otras cosas, de mala fe, un incumplimiento por lo que produce la Comisión Interamericana, ¿sí? De mala fe. Entonces vamos a la Corte con el caso. Ellos demandan ante la Corte y la Comisión y nosotros, los representantes de las víctimas, también acudimos a la Comisión a demandar al Estado colombiano. Finalmente se da la audiencia el año pasado, en febrero, una audiencia donde el gobierno en audiencia pública sigue desconociendo a las víctimas de la Unión Patriótica, solo reconoce los casos que ellos han resuelto en Colombia, que son 219 casos en un mar de más de 6.000 y pico. De manera que la Corte hace la audiencia y en estos momentos estamos esperando. Es una sentencia compleja. Es la primera vez que un partido político acude al sistema interamericano, un partido político cuyas víctimas están asociadas a la pertenencia a ese partido. Y hemos pedido a la Corte Interamericana que declare que los hechos del caso son un genocidio, que califique los hechos del caso como un genocidio. Por supuesto que la Corte no puede declarar que hubo un genocidio porque solamente declara violados los derechos de la Convención Americana.
pero puede calificar los hechos como un ataque sistemático contra un grupo político con la intención de destruirlo total o parcialmente. Eso le hemos pedido, que se repare a las víctimas individualmente, que se repare al partido político que perdió toda su militancia de base y 8 senadores y representantes a la Cámara que fueron asesinados en ejercicio, en su ejercicio político. Le hemos pedido reparación a ese partido, restitución de las curules que perdimos, otras cosas como el medio de comunicación, una reparación integral a la Unión Patriótica allí. Ha sido de gran debate en la Corte Interamericana, por lo que le digo, no es el primer caso que llega, pero nosotros le apostamos y yo creo que los miembros de la Corte, que son de varios países de América Latina, están trabajando esa sentencia. Ha habido 3 sesiones de la Corte para trabajar la sentencia, toda vez que nosotros esperamos que la Corte siente jurisprudencia para los partidos de América Latina que incluso exterminaron y que todo quedó en la impunidad con las dictaduras del Cono Sur, las dictaduras de Centroamérica, y que no pueden asesinar a la oposición política en un país supuestamente democrático. Entonces, la última sesión para expedir la sentencia es ahora en mayo. Esperamos ya en junio esa sentencia. Sé que ha habido muchos debates entre los magistrados de la Corte Interamericana porque pedimos nosotros reformas estructurales en Colombia donde nosotros podamos ejercer nuestros derechos políticos sin ser asesinados. Desafortunadamente, desgraciadamente, no para. Aquí han asesinado a los excombatientes de la FARC que hicieron el proceso de paz en 2016. Siguen asesinando líderes sociales. Senadora, me gustaría preguntarte justo por eso, porque después de esa aclaración de lo terrible que fue el exterminio de un partido político y de excombatientes que estaban en proceso de negociación por la paz, ahora lo que vemos por el INDEPAS, por el Instituto Colombiano, que justamente es un observatorio de las masacres y de la matanza que ocurre a lideresas y liderazgos sociales. Nosotros ya tenemos en 2022 51 líderes sociales asesinados, 32 masacres, y de esos son 14 los firmantes de la paz, o sea, los excombatientes de las FARC. Son desde 2016, cuando han firmado el acuerdo por la paz, ya son 1.335 muertos. Entonces, ¿existe una relación? ¿Es posible vincular esos hechos que ocurren ahora justamente con la no resolución de lo que pasó con Unión Patriótica? ¿Hay una relación con eso? Hay una relación por la impunidad que hay en el país. Y agravada en este gobierno, porque este gobierno tiene cooptado la organización más importante en Colombia, que es la Fiscalía, que en otros países se llama Procuraduría, pero aquí es constitucionalmente el organismo de investigación judicial, es la Fiscalía. Hay un hombre que es del gobierno de Duque
y por supuesto la impunidad es grande, porque los asesinos, los criminales, aún están muchos en las mismas instituciones del Estado. Entonces, es un círculo vicioso. Si hay impunidad, por supuesto que hay una patente de corso para seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Entre otras cosas, por la no implementación del acuerdo de paz. El acuerdo de paz, lo que permitía los puntos negociados en La Habana, era precisamente coger esas zonas donde estaba la guerrilla del FARC y que el Estado llegara allí para la implementación de los proyectos, de lo que iban a hacer los excombatientes, la misma sociedad, los programas con enfoque territorial, ¿sí? La sustitución de cultivos de uso ilícito para toda esa población que había sido victimizada, y eso no se dio. Entonces, esos territorios, por supuesto, que se llenaron con otras bandas organizadas y otros grupos insurgentes que llegaron a esos territorios por la no implementación del acuerdo de paz. Este gobierno dijo que hacía trizas la paz y lo hizo. Y las consecuencias es lo que tenemos nosotros aquí. El pacto histórico en su programa tiene como prioridad precisamente la implementación del acuerdo de paz. El acuerdo de paz estuvo hecho los puntos para precisamente acabar con las causas que generaron el conflicto armado, que es una de las causas principales en Colombia, es la tierra. La tierra, grandes latifundios, grandes latifundios. En Colombia, el Acuerdo de La Habana habló de restituir la tierra a los campesinos, la tierra despojada. Eran 6 millones de hectáreas despojadas por los paramilitares y los latifundistas. Solamente en 10 años restituyeron 400 mil hectáreas de las 6 millones de hectáreas. Las víctimas no han sido el centro de la justicia transicional tampoco. Entonces, las víctimas están allí, 9 millones y medio de víctimas esperando reparación integral. Todo esto coadyuva a tener unas circunstancias, un estado de indefensión, y entonces es un círculo que no hemos podido trascender por todas estas circunstancias. Caio, el micrófono. Bueno, quería te preguntar sobre hoy la perspectiva que tenemos con las elecciones de mayo, la posibilidad de elección de un gobierno alineado con los intereses populares por la primera vez en décadas en Colombia. Y la violencia, toda esta violencia de que hablas, quedó hecha por las fuerzas armadas estatales, pero también por fuerzas armadas privadas de grupos paramilitares que no están sobre el control del Estado. Lo que debe hacer un nuevo gobierno para cambiar esta situación, para acabar con esta violencia, porque para acabar con la violencia hay que acabar con los agentes de la violencia, que son los paramilitares, y hacer un cambio profundo de objetivos para las Fuerzas Armadas estatales. Entonces, ¿qué puede hacer un nuevo gobierno alineado con los derechos humanos para cambiar toda esta situación?
Ya. Mira, si las fuerzas militares en este país están comprometidas con los grupos paramilitares, con el narcotráfico también, con la corrupción, las fuerzas militares aún hoy, ¿sí?, tienen la doctrina de la seguridad nacional, de la noción del enemigo interno. Y entonces la oposición política en este país está todavía sujeta a esa doctrina militar. Si el ejército y la policía y la fuerza pública quisieran desmontar el paramilitarismo, ya lo hubieran hecho, pero tienen intereses con ellos. Sí, tienen intereses y no es posible desmontarlo. El programa del Pacto Histórico precisamente propone una reforma de la doctrina militar. No ha sido posible hablar sobre esa reforma ni en la Mesa de La Habana, ni en la Constitución nuestra, la del 91, no fue posible. Estaban los sables amenazando a los constituyentes. Y en La Habana no hubo forma de conversarlo. Este pacto histórico pretende, con ex militares y ex policías que se han unido a la campaña de Gustavo Petro, poder hacer una reforma importante, una reforma que le permita a los militares y a la policía tener acceso a una educación superior, por ejemplo, ¿sí? Tener acceso a que sus familias tengan esos beneficios, a separar la policía del ejército, ¿sí?, y ponerlo en el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, porque en este país la policía ejerce funciones militares, ¿sí? Hay que hacer una reforma más avanzada, más progresista, ofrecerle a los militares, ¿sí?, esa posibilidad de avanzar en la educación y demás. Y cambiar esa noción del enemigo interno. Mientras la doctrina esté vigente, nosotros vamos a seguir siendo objetivos, ¿sí?, militares. Aquí hay que poner a estudiar a la fuerza pública, a todos, ¿sí?, que se entren, que puedan convivir con nosotros de buena manera y dejar de vernos de esa manera como lo hace. De manera que nosotros nos proponemos eso fundamentalmente, porque ha sido generador de mucha violencia y de exclusión. Igualmente, hay otras propuestas que generan mucha inquietud por los intereses aquí de la oligarquía colombiana, que ni siquiera es una burguesía, sino que es una oligarquía atrasada, terrateniente, ¿sí?, que mantiene la tierra, sí, la mantiene como un monopolio. Aquí la propuesta para recuperar la economía colombiana precisamente es cultivar esos 15 millones de hectáreas que son tierras fértiles, productivas y que están siendo utilizadas para la ganadería o para mantenerlas, porque el latifundio es eso. Hay esa propuesta de comprar las tierras de esos latifundios o las ponen a producir para producir comida, porque en Colombia hay hambre, hay miseria. Aunado, crecido con la situación de la pandemia, sectores en Colombia, 21% pobre
y 7 millones que padecen hambre. Y se recuperará esas tierras con los campesinos, ¿sí? Con los campesinos para que produzcan alimentos. Y se le subirá el impuesto, que es la propuesta, el impuesto a los que tienen esas tierras o las ponen a producir con alimentos o se les compra para hacerlo. Y eso, por supuesto, que genera mucha inquietud. Y entonces han dicho que Petro va a expropiar las tierras. No, de ninguna manera. El programa del Pacto Histórico lo que busca es hacer vigente y realidad los derechos humanos de la gente. No hay derecho que en un país rico como Colombia, grande, con varios mares, con tantos recursos, ¿sí? La gente aguante hambre, la gente está en la miseria. Y eso es lo que pretende, la realización de la dignidad humana. O como dijera nuestra vicepresidenta Francia Márquez, un país para vivir sabroso, sabroso, o sea, con las necesidades básicas satisfechas, no de la noche a la mañana. Esto es un paquete legislativo que los congresistas nos comprometemos con Colombia para sacar adelante un paquete legislativo integral, porque es la recuperación también del medio ambiente aquí, que también ha generado mucho problema de pasar del modelo extractivista del carbón y del petróleo a las energías limpias, ¿sí? Y aquí ya se empezó a hacer esto, sí o sí, porque nos vamos a morir todos. No es que se lo haya inventado el Pacto Histórico, no. Es que aquí vamos a producir en armonía con la naturaleza también. Y entonces el programa del pacto tiene tantas propuestas que habrá que irlas desarrollando gradualmente. Con los narcotraficantes hay que quitarle a los campesinos que cultivan coca por necesidad. A esos campesinos hay que ponerlos a producir, ¿sí? Hay que meterlos en la comercialización, ¿sí? Sacarlos de esas necesidades de los que los narcos se aprovechan. Hay que considerar la adicción a las drogas como un problema de salud pública. Y de alguna manera habrá que ofrecer un sometimiento a la justicia de esas personas que trafican, ¿sí? Que es un escándalo en este país, pero habrá que tener alguna solución para terminar con el narcotráfico en este país. No, son propuestas que salen muy debatidas, muy discutidas y sobre todo en campaña muy estigmatizantes para nosotros, pero nos estamos dando la pela en proponer una solución. Le doy el micrófono. Senadora, hay mucha identidad entre sus palabras y con lo que pensamos, pero hay una inquietud en relación al peligro del fraude. Incluso su nombre, cuando empezó, estaba de afuera porque Petro ha denunciado de los 112 mil las ánforas, en 25 mil no tenían votos para la Unión Patriótica. O sea, conseguimos la elección y el reconocimiento democrático a partir de una presión
de una observación internacional. ¿Cuál es su evaluación del significado que tiene esta presencia de observadores internacionales y de la prensa independiente para hacer valer la voluntad, la verdad y la justicia? Es fundamental, es muy importante que vengan observadores internacionales. Que vengan observadores internacionales. Nosotros tememos un fraude. Ahora, el pacto histórico había contratado una empresa alterna a las que tiene el Estado. Y así fue que nos dimos cuenta que en 29 mil mesas no había ni un voto del pacto histórico. Y eso fue raro. Y claro, ya buscándolos, pudimos poner 4 senadores más de ese conteo. Sí, 4 senadores estábamos por fuera porque no aparecían los votos. Entonces, de todas maneras, aquí hubo una revuelta por cómo así, fraude. Afortunadamente vinieron muchas misiones de observación, pero para ahora, para las votaciones del 29 de mayo, necesitamos más observadores y necesitamos que observadores del pueblo, democráticos, colegas nuestros, compañeros, hagan esa misión de observación en las elecciones. Nos ayuden, porque vamos a tener también muchos testigos electorales y hemos convocado a nivel internacional que vengan a Colombia. Porque nosotros esperamos ganar las elecciones, ¿sí? Y desde que comenzaron las encuestas, Petro ha ganado todas las encuestas y hay un nivel muy separado del segundo puesto, que es un hombre que ha tenido investigaciones por paramilitar. Francisco, un tal Fico Gutiérrez, que le dicen Fico Gutiérrez, es un hombre que ha sido investigado y sus funcionarios también por los nexos, por la participación con grupos paramilitares. Es un hombre fascista, es un hombre militarista, es un hombre de peligro. Y además es calumnia, injuria. No se presentan a los debates a debatir las ideas. Siempre es al entrampamiento del candidato Petro a denigrar, a juntarse con un hombre de que no sé si ustedes lo habrán conocido, un publicista sucio, corrupto de Venezuela llamado JJ Rincón, que es el que le ha hecho las campañas aquí a los corruptos y tiene la fama de hacer esos montajes, ¿no? Pero aquí el pueblo sigue teniendo fe en Gustavo Petro. La gente sigue firme porque las encuestas, por el contrario, suben. Sí, las encuestas van subiendo. Ya el pueblo colombiano se ha dado cuenta que cuáles son las mentiras, cuáles son los montajes, ya tiene más claro. El pueblo colombiano ha despertado. Y muchos sectores en Colombia, empresariales de la pequeña y mediana empresa, se vienen metiendo en la campaña con Gustavo Petro.
El Partido Liberal, que es un partido tradicional, también en los territorios le apuesta al pacto histórico. Lo hemos hecho en las regiones. El pacto histórico es un frente amplio que se convierte en la campaña de Petro, un frente amplio para llevar a Petro y el programa del pacto histórico a final, a la realidad. Excelente. Bien, creo que Leo quiere. ¿Su micrófono? Tú podías fechar. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, senadora, por este momento, por la elucidación que nos ha hecho al respecto de la situación de los derechos humanos en Colombia y esta cuestión muy importante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a estar pendientes. Quiero decir también que reforzar, ¿no?, que estamos ahí con esta misión. Somos 4 periodistas independientes y vamos a estar ahí para las coberturas de las elecciones. Entonces, creo que vamos a mantenernos en contacto un ratito más, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a todos que nos acompañaron hasta aquí. Essa entrevista vai ficar disponível no YouTube e nós vamos deixar aí também, vamos colocar as perguntas em português nos nossos sites, nas nossas redes. Então, muitas graças a todos, muito obrigada, até mais. Meu Gide, um abraço graças. De Maurício Dias e do reverendo São Miguel para você. Muchas gracias a todos, nos sentimos muy arropados por ustedes. Gracias, compañeros y compañera. Nos vamos a ver. Y hasta la victoria.